El Jabalí de Oscar Tibaldo y Nietos en La Paquita, Córdoba. Los mejores sabores en tu mesa. 25 de mayo 726. Teléfono 3562 495260. Celular 1541 5433. Embutidos El Jabalí. Arma la mejor picada para agasajar a tu familia o a tus amigos. Embutidos El Jabalí, de Oscar Tibaldo y Nietos, en La Paquita, Córdoba. Bueno, estamos con Pablo Paruzzi. Bueno, Pablo, después de un año, recuperarte de la lesión. Bueno, ¿cómo te sentiste hoy en esta amistosa? ¿Cómo te da? Buenas noches. Buenas noches. Bien. Estamos volviendo de poco. Un año largo sin jugar y, bueno, cuesta, pero... ¿De poco vamos a volver? Bueno, en las primeras pelotas, cuando te fuiste a trabar ahí, ¿con confianza o todavía estás agarrando? Agarrando confianza de poco, por la rodilla, pero bien. Bueno, el año pasado lo viviste de afuera, el provincial, sí. Bueno, ahora trabajando, poniéndote en forma para encararlo con mucha expectativa. Sí, sí, con muchos chicos nuevos que suman y bueno, a dejar el Belgrano a llegar como el año pasado. Bueno, Pablo, lo mejor para esta temporada. Bueno, gracias, Diego. Estamos con el técnico deportivo Sacanta, Leonardo Fagioli. Buenas, profe. Primer amistoso, ya preparando para el torneo provincial. Se lo vio un Sportivo Sacanta manejando la pelota, jugando, la verdad que se lo vio un buen juego. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches para todos. Sí, salió un partido muy lindo, de mucho ritmo, bien jugado por los dos equipos. Era lo que uno buscaba, enfrentar, sabemos, del nivel de Belgrano. Buscábamos un partido así, exigente, con mucho ritmo, para ir preparando el equipo para el provincial, como vos decís. Cuéntanos un poquito del equipo. Se lo ve que juegan de memoria, bien el equipo, bien ordenadito.
con pelota al piso. Sí, uno intenta, o les pide que intente, bueno, a veces sale, a veces no, a veces por mérito del rival. En cierto momento pudimos tener control, en cierto momento lo tuvo Belgrano y bueno, estuvimos bien parados, los chicos bien ordenados. Como te decía, preparando un partido de visitante para la primera fecha. Bueno, profe, ¿va a traer algunos refuerzos? ¿Estuvo probando alguno? ¿O van a jugar con los chicos ahí de la localidad, de la zona? Cuéntanos un poquito. Por ahora, bueno, son todos chicos menos Ferreira, el Fede, que es un chico de Arroyito que viene de jugar en la villa. La intención es darle rodaje a estos chicos durante el año. Son todos, se conocen, como voy a decir, por ahí de memoria, porque son chicos que vienen de las inferiores jugando juntos. Entonces, bueno, hay que darle rodaje, que sumen experiencia. Y después, más adelante, de acá a un año más o menos, ver qué se le puede arrimar para, de acuerdo al crecimiento que hayan tenido, para pelear un poco más arriba. Esto es un proceso a 3 años más o menos. Un proyecto con los chicos, como usted decía, darle su tiempo y empezar a hacer la base, como todo. Sí, sí, para que el día de mañana no vengan tantos por ahí. Por ahí, sí, sí, sí. Aparte, esa canta económicamente no puede reportar como reporta el otro. El que puede, bienvenido sea, porque levanta el nivel de los equipos, levanta el nivel de la competencia y hace crecer a todos y a los chicos le hace bien. Jugar partidos competitivos, van a progresar más rápido y uno apunta, bueno, a nivelar eso con una base de locales, como te digo, y después, bueno, ver que se puede arreglar porque el plantel es corto. Bueno, profe, ya agradecerle y desearle lo mejor para esta temporada. Muchas gracias, lo esperamos el viernes.